El enviado de China ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, Li Song, reiteró que la confrontación no resolverá la cuestión nuclear iraní y que la única solución correcta es reactivar el acuerdo nuclear iraní. Estas declaraciones se produjeron después de que la Junta de Gobernadores del organismo, formada por 35 países, aprobara una resolución propuesta por Francia, Reino Unido y Alemania para presionar a Irán sobre su situación nuclear. El enviado chino afirmó que, en el contexto de la reciente muerte del presidente Raisi y las próximas elecciones iraníes, las maniobras de ciertos países para provocar la confrontación no son constructivas para resolver políticamente la cuestión nuclear de la República Islámica. La parte china instó a Estados Unidos, país que abandonó el acuerdo nuclear iraní de 2015, a trabajar con todas las partes para restablecer la aplicación completa y efectiva del acuerdo.